Una necesidad imperiosa de soberanía en Euskal Herria, porque necesitamos esa soberanía para construir nuestro futuro, porque la dependencia, desde luego, está hipotecando este futuro de nuestro pueblo. Pero a su vez vemos que ante el proceso catalán, el Estado pues ha mostrado la cara más dura, la cara más represiva, y estamos ante una enorme involución política. La situación es verdaderamente dura. Si alguien pensaba que con el desgaste del régimen monárquico del 78 podría abrirse un proceso, una nueva transición más progresista, donde habría oportunidades de dar pasos en la línea soberanista, pues la situación es totalmente contraria. En estos momentos están amenazando directamente incluso el status quo actual y las cuotas de autogobierno logradas hasta ahora. En esta situación pensamos que no vale de nada ponerse de rodillas y rogar al Estado. La única alternativa es abrir un proceso soberanista también en Euskal Herria, construir nuestro Estado democrático y social y proclamar la República Vasca. Mi cuerpo hablas de muertos encarcelados cerca de la escama de mi cuello, un recuerdo condenado, escondido en zulos húmedos, remontes domesticados. ¡Gora Hispanaia! ¡Maite Zaituzta!